Hola, hola y bienvenidos al video de hoy. Para quien no me conozca, soy la nutrióloga Anaid Solís y el día de hoy quiero platicarte un poquito de los tan temidos, tan a veces odiados carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Qué hacen dentro de nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los que deberíamos de tratar de evitar? ¿Qué cantidad deberíamos de comer? Bueno, todo eso vamos a estar platicando en el video de hoy, así que quédate, no te lo pierdas. Y si no estás suscrito, dale click acá abajito en suscribirte para que puedas tener videos como estos totalmente gratis aquí en mis redes sociales. Hola, hola, Francis. Bienvenidos al video. ¿Qué están haciendo este dominguito rico? Yo me quise sentar a platicar un ratito con ustedes porque mañana es lunes. Muchos en México están a lo mejor de vacaciones. Muchos van a tomarse Semanita Santa. Pero, pues con esta información que te voy a dar, vas a poder disfrutar de tus vacaciones o de estar en tu trabajo, donde vayas a estar, ayudándole a tu cuerpo a trabajar de una mejor manera, comiendo de todo, pero con las porciones o con las combinaciones adecuadas para que eso que comas le dé un beneficio a tu cuerpo más que sea algo contradictorio, más que sea algo malo para tu cuerpo. El comer carbohidratos tiene beneficios. Les ponía en el título de este video que vamos a platicar de los carbohidratos que nos ayudan a perder grasa, porque los carbohidratos nos ayudan también muchísimo para la estructura de nuestros músculos, y entre más músculo tengamos, más grasa quemamos. Y también, bueno, ayuda a la estructuración de nuestras células, de nuestro cuerpo. Entonces, los carbohidratos en realidad son muy importantes. No deberíamos de quitarlos, son la gasolina de nuestro cuerpo, es lo que nos hace andar de buenas, lo que le ayuda a nuestro cerebro a trabajar mejor, pero también si es que abusamos de los carbohidratos, pues tienen una desventaja. Así que hoy te voy a platicar qué es abusar, qué es comer de más, cómo es que los podemos combinar para que les den beneficios a nuestro cuerpo y cuáles son los que debemos utilizar. Este plato que ya, ahora sí, ya, lo puedes encontrar en mi tienda en línea, les dejé por aquí. Al final del video, gracias Ana Hermosa por las estrellas que me mandas. Al final del video van a poder ver, les dejé una promoción que hoy termina el 20% de descuento en la página también para adquirir los productos como el plato, los termos, la cinta que aparte te da tu IMC para medirte cintura y cadera. Pues les dejé un descuento y para que puedan entrar allí en la tienda. Y en la tienda pueden encontrar este plato para porcionar tus comidas, que nos enseña un poquito de en dónde entra cada uno de los alimentos también, si son carbohidratos, si son proteínas, si son grasitas. Y entonces aquí nos habla de que este es un ejemplo de cómo podemos porcionar nuestra comida y nos habla de los carbohidratos como algo importante dentro de nuestro plato. Y carbohidratos hablamos de papa, de elote, de pan, de todos los cereales integrales, de arroz, de quinoa, de tortilla, de arepa, cuscús también entra ahí en carbohidratos, palomitas, todos estos cereales entran aquí en el área de carbohidratos. Entonces ya vimos que papa, elote, pues no entran en verduras, sino que son carbohidratos. Las verduras tienen un poquitito de carbohidratos, pero ahorita vamos a hablar específicamente de los que lo tienen en mayor cantidad, ¿sí? Que son todos estos los que también llamamos como cereales o carbohidratos. Y como te platicaba ahorita en el video, ya lo tengo, qué emoción que ya tienes el plato y nos ayuda bastante para fraccionar nuestras comidas de manera saludable. Nos dan energía todos los carbohidratos, son la gasolina del cuerpo para poder que andes bien todo el día sin que te duela la cabeza, para que tus músculos se reparen y tener buena masa muscular. Nos ayuda el comer carbohidratos, para que el músculo se pueda formar necesita de carbohidratos, necesita de proteína, pero también los carbohidratos son muy importantes. Si no hay carbohidrato o es muy bajo, el músculo no puede crecer. Entonces, para las personas que están haciendo ejercicio y quieren que sus músculos se vean más grandes, crecer la pompa, crecer la pierna, crecer el brazo, los hombros para los hombres, pues les va a ayudar mucho el comer carbohidratos. Hay unos carbohidratos que no son mejores que otros, que yo les digo los carbohidratos, buenos o malos, pues no los podemos como catalogar de esa manera, pero sí los podemos dividir entre los que son ideales comer y los que son preferibles comer de vez en cuando o evitar. Los que son ideales comer, yo les recomiendo mucho comer, por ejemplo, palomitas de maíz. El maíz es un grano que de ahí sale también la tortilla, que nos aporta mucha fibra,
que es beneficiosa para nuestro intestino y para nuestra flora intestinal. Y que, por ejemplo, pues la tortilla de maíz, aparte de que también tiene ácido fólico y tiene hierro, nos ayuda mucho la palomita de maíz porque nos da mucha saciedad. 3 tazas completas de palomitas de maíz es lo mismo que comernos una tortilla. Entonces hay veces que en lugar de comernos unas papitas fritas, aquí no tengo ahorita foto de papitas fritas, pero por ejemplo ahorita vamos a hablar de papas, pues puedo preferir unas palomitas en lugar de unas Sabritas o cualquiera de esas papas, puedo preferir unas palomitas y estar comiendo. Y esto me va a aportar fibra y no me va a aportar grasa si es que son 100% naturales. Las que venden de bolsa del cine que tienen mantequilla, pues ahí sí tienen un montón de grasa. Pero si son naturales, que ya les he compartido mucho en mis redes sociales de las palomitas naturales, pues van a ser una alternativa perfecta para darte energía, darte saciedad y ayudarle a tus músculos a recuperarse. Igual que la tortilla de maíz, esta es una buena opción. Otra de las buenas opciones que ya les platicaba es el elote. Es lo que viene aquí dentro del plato saludable. El elote, el grano del maíz, sí, o sea, te puedes comer un elotito, le puedes poner mantequilla, puede ser mantequilla ghee, por ejemplo, limoncito, chilito, un esquite que le llaman también en Ciudad de México, y es una opción perfecta. Puedo preparar un pollo con elote, me encanta esa versión de esa receta y le pongo salsa de tomate y queda buenísimo. Si quieres aprender más recetas de cómo comer saludable, acuérdate que este 18 de abril arranca el nuevo plan de Menos Grasa, Más Salud, en donde te comparto todos los días una opción de desayuno, comida, cena, además de 2 snacks al día. Durante 3 semanas, todos los días una opción diferente para poder lograr tu meta de perder peso y grasa. Ahorita les doy más info. La avena, que mucha gente me pregunta en todos los videos que les comparto algo de avena. Saben que amo la avena, como muchísima avena, porque me gusta agregarla a muchas recetas. Y siempre me preguntan que si la avena engorda, que si la avena es mala, que si la avena es esto, la satanicen muchísimo. La avena es perfecta para ayudarnos a nuestro cuerpo a subir masa muscular. Perfecta para ayudarnos a bajar el colesterol, para ayudarnos al proceso de digestión. Lo importante, por ejemplo, de la avena es que la cocines, no la comas cruda. Hay gente que la agrega así a los licuados cruda, ahí no es ideal. Lo ideal es activarla, que es remojarla en agua, cocerla, o hervirla en agua o tostarla. Yo les recomiendo hervirla o remojarla. Y de esa manera la avena es que va a ser más fácil de digerir. Cuando está así cruda, cae muy pesada para el estómago y entonces puede inflamar, puede alterar el proceso de digestión en lugar de ayudarte. Eso es uno de los tips principales. ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, arroz. El arroz también es una fuente de carbohidratos. A diferencia, por ejemplo, de la avena, de las palomitas, de la tortilla, el arroz blanco tiene, lo llamamos, un índice glicémico más alto. Y lo podríamos considerar como un carbohidrato simple. Se absorbe mucho más fácil o mucho más rápido la energía que aporta en comparación con la avena. Entonces, si es un carbohidrato, no es malo. Pero cuando yo lo como solo, si yo solo me como este arroz, que a lo mejor algunas personas sí lo comen así solo. Pero si yo solo me como arroz, así como entra bien rápido, pasa el arroz y dice, ¿alguien me ocupa? No, bueno, me voy a guardar como grasa. Va y se guarda muy rápido. Así rapidito pasa por el cuerpo. ¿Qué pasa por la avena? Porque digo, alguien me ocupa. Porque, por ejemplo, si yo como avena y la como, es un índice glicémico más bajo y lo que hace la avena es entrar al cuerpo y va así despacito y dice el cerebro, yo ocupo energía. Ah, ok, ahí te va. Y luego dicen los músculos de los brazos, yo ocupo energía. Ok, ahí te va. Y va repartiendo energía. Entonces, ya para cuando va a llegar a donde, que es el hígado donde se guardan esos carbohidratos que no necesitamos, pues llega ya nada, porque ya todo se ocupó como energía, porque iba muy lento y el cuerpo alcanzó a utilizarlo. El arroz, por ejemplo, que tiene un índice glicémico mucho más alto, lo que hace es entrar y decir al cerebro, yo ocupo energía, sorry, yo ya voy acá abajo, ya no te la puedo dar, ya hasta fui y me guardé como grasa. Entonces, esa es la diferencia que puede ocurrir entre los carbohidratos. Pero una de las partes importantes, por eso el plato nos habla de la combinación, una de las partes importantes de los carbohidratos es que si yo me como, por ejemplo, este arroz y me voy a ir a hacer ejercicio, pues yo voy a ocupar la energía y voy a andar con un montón de energía antes del ejercicio, voy a poder cargar más peso, voy a poder entrenar mejor, si soy maratonista voy a poder tener más energía, etcétera, ¿no? Y eso va a ser el carbohidrato, el arroz me da energía más rápido. Por eso muchos fisicoculturistas pues consumen arroz blanco, ¿verdad? Porque les da energía mucho más rápido y alimenta más rápido sus músculos que se están reparando y demás. Entonces el arroz no es malo. Depende de cómo lo coma y cuánto coma y a qué hora lo coma, ¿no? Eso sería lo importante, si lo voy a utilizar como energía o si ya se va a ir a guardar porque no lo voy a utilizar. Y los tipos de carbohidratos que existen, aunque el arroz es muy bueno.
Yo prefiero el arroz blanco al arroz integral, es más fácil de cocinar y el arroz integral es un poco más difícil de digerir también. Bueno, pero los dos son carbohidratos, entonces tú puedes decidir cuál elegir. La cosa de los carbohidratos y del plato, lo que nos habla es de hacer combinaciones, que en nuestro plato haya carbohidratos, que haya verduras, que haya proteína y puede haber grasas. Yo puedo jugar con esto y abrir un poquito más el panorama de las grasas, pero como menos proteína o como menos carbohidratos y como más proteína, tú lo puedes ir abriendo. Por eso tiene las rayitas así este plato. Pero bueno, la intención de esto es la combinación. Si yo combino un carbohidrato con una proteína, las proteínas tardan más tiempo en digerirse, igual que las grasas. Y entonces, si yo me como un arroz con pollo o un arroz con pescado, el arroz no se puede ir rápido por mi cuerpo. El arroz lo que hace es entrar y va junto con el pollo o el pescado y se tiene que esperar a que el pollo o el pescado se digieran para él irse a guardar. Entonces, como va lento junto con el arroz, perdón, el pollo y el pescado, por ejemplo, pues va lento, alcanza el cuerpo a utilizar. Entonces, la combinación tiene mucho que ver para cómo nuestro cuerpo va a utilizar los carbohidratos. Estos son los mejores que yo te podría decir que pudiéramos consumir. Me encanta también el pan, pero pan integral, a diferencia, por ejemplo, del arroz blanco. El pan integral sí lo prefiero integral porque tiene mucho más fibra, tiene más proteína y además de eso es más fácil que nuestro cuerpo lo pueda digerir sin inflamar nuestro intestino. Entonces, pan integral, elote, avena, palomitas, arepa, por ejemplo, son una mejor opción para nuestro cuerpo de incluir. ¿Cuáles serían, pan, digo, perdón, papa? Me faltó adentro de aquí también la papa, el camote también son una excelente opción de carbohidratos. ¿Cuáles serían entonces los que no? Yo sé que ya los conoces y sé que a lo mejor andan por ahí también comiéndolos a lo mejor en este fin de semana, pero por ejemplo todo lo que va frito, todos los carbohidratos que van a ir así fritos, por ejemplo papas fritas, deditos de queso o alimentos que vayan así, como boneless que por fuera traen el empanizado, todo lo que va a ir así empanizado son carbohidratos simples que aparte traen un montón de grasa. Por ejemplo, una papa regular, normal, una pieza de papa tiene 60 calorías. Aquí pudiéramos decir que hay dos piezas de papa cortaditas, pudiéramos decir que son 120 calorías. Pero si yo esas dos papas las hiervo, me voy a quedar con 120 calorías. Si yo esas dos papas las paso por aceite, como no las venden en muchos restaurantes, me voy a quedar con 600 calorías. Porque lo que hace la papa y gran parte de los carbohidratos es que absorben el aceite. Entonces, esa papa, en lugar de ser 120 calorías, me va a dar 600. Va a absorber muchísimas más veces las calorías y va a hacer muchísima grasa. Y esa grasa va a tapar mis arterias, va a tapar mis arterias y va a producir problemas a nivel de colesterol dentro de mi cuerpo. Entonces ahí es cuando nos sube el colesterol, porque comemos carbohidratos que están fritos. Cuando nos sube, por ejemplo, también los triglicéridos. Todo esto que nosotros comemos como carbohidrato, esto es grasita y son 2 kilos de grasa, y te los puedes quitar. Esto y más con el nuevo plan de menos grasa, más salud que inicia este 18 de abril. Así que no te quedes fuera, te puedes inscribir, ¿eh? Estos carbohidratos que nosotros comemos, por ejemplo, galletas, por ejemplo, cereales, todos los cereales tienen mucho azúcar agregado. Por ejemplo, donas, por ejemplo, panes. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más tengo por acá? Por ejemplo, pastas preparadas de este tipo con salsas de tomate que tienen muchísimo azúcar, la mayoría. Bueno, pues todo esto se va a convertir en grasa dentro de mi cuerpo, porque son carbohidratos que en una pequeña porción tienen un índice glicémico. La mayoría de estos, un índice glicémico mucho más alto, se van a ir a guardar mucho más rápido. Mi cuerpo no los puede utilizar como energía tan fácil. Aparte de eso, son muy densos calóricamente, tienen muchísimas calorías por la cantidad de grasa que están combinados. Y entonces a mi cuerpo no utilizarlos y comerlos en mayor cantidad, porque muchas veces comemos las papas y van acompañados de una hamburguesa, que la hamburguesa tiene pan doble y va acompañada a lo mejor también de algún otro carbohidrato porque te comiste algún postre, algún panecito, además. Comemos mucho de esto, tendemos a comer más, el cuerpo le produce más ansiedad cuando comemos muchos carbohidratos de índice glicémico alto.
y se van a acumular como grasa que se llama triglicéridos, cuando yo como muchísimos carbohidratos. Y aparte, muchos de estos están combinados con grasas, entonces me sube también el colesterol. Me suben los triglicéridos y me sube el colesterol por comer estos alimentos. Papas fritas, cereales de caja, todos, todos los cereales de caja. Yo les he enseñado en mi canal de YouTube, si no me siguen, por favor, vayan por ahí porque les tengo muchas recetas totalmente gratis. Les he enseñado a hacer cereal casero con avena, que es una versión mucho más natural, con amaranto, con quinoa. Todos estos alimentos fritos los podemos hacer también empanizados con avena. Dentro de mis planes les enseño cómo hacer estas versiones mucho más saludables de todo esto y más. Así que pueden ingresar ahí al plan que va a iniciar este 18 de abril para tener mucho más información. Pues todo esto va a subir mi colesterol y mis triglicéridos. Pero hay una versión saludable de cómo hacer estas papas. Las puedo hacer al horno, las puedo hacer en la freidora de aire, las puedo hacer, por ejemplo, hervidas y después con tantito aceite dorarlas, porque ya una vez que hirvieron ya no absorben tanto aceite. Y puedo cambiar por completo el panorama, pero seguir comiendo delicioso. Yo no te digo que nunca en la vida te vuelvas a comer unas papas de estas, pero que si es algo que tú haces constantemente, te desayunas unos días cereal porque pensando que es más saludable, otros días vas y te comes las papas, otro día fuiste y te comiste una pasta, otro día te comiste un pan dulce, otro día te comiste un pescado empanizado, otro día te comiste una pizza, pues todo esto va a ir haciendo que tu cuerpo acumule mucho más grasa y que además tus arterias se tapen y va pasando esto. Esta es una arteria regular, abierta, circula la sangre, hay circulación sanguínea perfecta. Vamos comiendo muchos alimentos con grasas y exceso de carbohidratos y se van tapando hasta que ya no hay manera de que circule nuestra sangre y hay que hacer cateterismos y ya nuestro corazón no puede funcionar igual, etc. Entonces, ¿lo podemos revertir esto? ¿Sabían? Luego les voy a contar, si a ustedes les interesa, díganme en otro video, yo les cuento un poquito de cómo revertir que nuestras arterias se limpien por completo con nuestra alimentación, lo podemos hacer. Entonces, no, los carbohidratos no son malos, lo malo es el tipo de carbohidrato que eliges y la cantidad que comes. Porque sí, aunque la tortilla, el pan integral, el arroz, la papa, el camote, las palomitas naturales son una mucho mejor versión de carbohidratos, si yo abuso de estos también, de todos modos van a subir mis triglicéridos y se va a acumular como grasita dentro de mi cuerpo. Entonces, lo importante también es la cantidad. La calidad del alimento importa igual que la cantidad. Los dos son súper importantes. Así que, aunque comamos más saludable, yo recomiendo, por ejemplo, no exceder de 2 porciones de carbohidratos por comida principal. Entonces, a la hora del desayuno, por ejemplo, me puedo hacer un sándwich donde elegí 2 rebanadas de pan. Llevo 2. ¿Me puedo comer 6 al día? O 2 por comida principal, o sea, 2 desayunos, 2 comidas, 2 cena, ¿ok? Después, por ejemplo, en la comida a lo mejor me serví arroz y una tortilla o arroz y una papa, pude haber hecho una combinación para agregar otros 2, y en la cena a lo mejor me cené unas cotufas o unas palomitas, como las conozcan ustedes, y lo acompañé también de un atún con una tostada, porque 3 tazas de palomitas es lo mismo que una tortilla de maíz o una tostada deshidratada. Pues puedo comerme las palomitas y puedo comerme la tostada, la tortilla con atún. Y hago una combinación perfecta y comí 6 carbohidratos en el día y eso no va a hacer que mi cuerpo acumule los triglicéridos. Y los voy a utilizar como energía y mis músculos se van a reparar y voy a andar de mejor humor porque mi cuerpo tiene la energía para trabajar. Esto es un poquito variable, pero como regla regular es lo que se recomienda 2 carbohidratos o 6 al día o 2 carbohidratos por tiempo de comida. Este video se va a quedar guardado aquí y en mi canal de YouTube. Si no me siguen en YouTube, estoy como Nutróloga Nayeli Solís, donde pueden encontrar este video y muchos otros más con información totalmente gratis. Te puedes suscribir para tenerla de recetas y de tips de nutrición. Así que sí, puedes comer carbohidratos, disfrutar de un montón de combinaciones que podemos hacer con ellos para recetas deliciosas. Puedes hacer un puré de papa para acompañar, por ejemplo, tu pedazo de pescado. Puedes agregarle un poquito de mantequilla, agregando una grasa buena a tu puré de papa. Y puedes acompañarlo con un poco de brócoli, espárragos o una crema de verduras que también podemos hacer. Así que la combinación va a venir perfecto. Puedes comer carbohidratos. Lo importante es elegir una mejor versión de nuestros carbohidratos
una mejor preparación también para ellos. Ya vimos que las papas pues las podemos preparar de otra manera y además de eso también la cantidad que vamos a comer de ellos. Si te gusta este video, por favor regálame un like. Si tienes alguna duda, escríbeme aquí o déjamelo saber en los comentarios de donde estés viendo este video para con mucho gusto hacer un video posterior aclarando esas dudas. Este video de hecho es porque mucha gente me estaba preguntando de la avena y de ciertos carbohidratos si los podían comer o si eran buenos y sí. Aquí creo que has encontrado la respuesta para ello. Los carbohidratos, si los comemos en exceso, se convierten en grasa. Si los comemos de manera correcta y consciente, se convierten, esto es músculo, así se ve el músculo, en músculo para estar así fuertes, para tener pompa, para tener en donde queramos esa masa muscular, que aunada al ejercicio hacen que nuestro cuerpo esté mucho más saludable y mucho más fuerte. Así que, come carbohidratos. Prefiero una mejor versión, disfruta de las combinaciones que podemos hacer con ellos. A mí me encanta comer arroz, me encanta comer avena, me encanta comer tostadas, palomitas, todos estos carbohidratos que te compartí. Así que siempre que les comparto un video de mis comidas, me preguntan eso. Aquí te platico por qué si los como, cómo le han ayudado a mi cuerpo a recuperarse 5 meses postparto, ahí vamos, boquita músculo, pero ahí vamos, y hace que la piel se pegue también al músculo y comer carbohidratos para que la piel no se cuelgue. Así que bueno, espero que este video te haya gustado, regálame un like, comparte el video, etiqueta a alguien que sepas que esta información le va a gustar. Si quieres saber qué desayunar, comer y cenar todos los días para poder perder peso, grasa y mejorar tu salud, inscríbete al nuevo plan de Menos Grasa Más Salud que inicia este 18 de abril, hoy domingo 10 de abril es el último día de preventa y está en 399 pesos, que vienen siendo alrededor de $21, aprovecha esta super promoción. Es un plan muy completo, tiene videos de ejercicios en casa, tiene videos de temas de nutrición, mi asesoría nutricional durante las 3 semanas que está activo el plan, tienes acceso al grupo privado de Facebook, a la comunidad de WhatsApp para hacer de tu meta algo mucho más llevadero y aparte de eso, el menú con la lista de compras, lista de intercambios, bitácora de consumo de agua, recetas escritas dentro del plan y un súper regalo. Un libro de bebidas. ¿Quieres saber con qué acompañar tus comidas? Bueno, pues más de 20 bebidas, son muchísimas, más de 20 bebidas diferentes dentro de un libro que está totalmente regalo también dentro de este plan. Así que inscríbete, te espero, nos vemos este 18 de abril para arrancar y con tu meta y lograr el cuerpo que siempre has querido. Les mando un besote, que tengan un excelente y bendecido domingo. Aprovechen y coman carbohidratos saludables. Besos, bye bye.